Este é un libro de parte de Irina, de terceiro A. É un libro que non podería ser lido nun vídeo porque consta de 125 páxinas e sería longo. Pero podes facer un resumo para que é un libro interesante. Titúlase El Club de los Raros. Fagamos un resumo. Trata sobre o acoso escolar e o bullying nos colexios. Fagamos un resumo. El Club de los Raros. Hugo era un niño tartamudo, que cuando hablaba en clase, todos se reían de él, sobre todo un niño que se llamaba Vicente. Un día llegó al colegio un niño nuevo llamado Bernardo, que era disléxico, y también se reían de él. Hugo le preguntó si quería ser su amigo, porque era raro como él. Él era tartamudo y el otro era disléxico. Y decidieron formar un club, el Club de los Raros. Poco a poco se fueron uniendo a ellos otros niños que también tenían defectos, por llamarlo así. Uno era miope, otra era una pecosa, otra era flaca, había un gordito, un narizotas, un orejudo. Al final, casi toda la clase quería pertenecer a ese club, porque todos pensaban que toda la gente tiene algún defecto, menos Vicente, que era el bruto de la clase, el matón de la clase. El Club de los Raros creó una contraseña, aquí, por si Vicente les atacaba, los demás acudirían en su ayuda. Un día, un escritor fue a presentarles un trabajo y también les dijo que tenía defectos y les dijo que también había muchos Vicentes a lo largo de la vida de la gente. Al final Vicente se sintió tan solo que le pidió a Hugo que también quería ser parte del Club de los Raros. Moraleja. La gente te hace daño cuando sabe que puede hacerte daño. El mejor remedio es aceptarnos como somos y reírnos de nosotros mismos. Los defectos se superan día a día. Y al final dejan de importarnos. Espero que os guste y va para todo el acoso escolar que sufren muchos niños y que tenemos que concienciarnos en esto. Un saludo.